Vamos a comenzar con una secuencia básica para tu espalda baja. Iniciamos en tus 8 puntos. Y los 8 puntos son 2 plantas de tus pies al ancho de tus caderas, 2 codos apoyados en el piso, 2 omóplatos, tu sacro y tu nuca. 8 puntos. Colocamos tus manos, una a cada lado del ombligo, y vamos a comenzar tu respiración diafragmática. Entonces, al inhalar, va expandiendo tu bajo vientre. Al exhalar, relaja. Y en cada inhalación, siente cómo tu ombligo se eleva hacia el techo. Al exhalar, relajas. La respiración diafragmática comienza a quitarle presión a tu espalda baja. Y también masajea tus órganos internos de tu cavidad abdominal. Siente que al inhalar, tanto se expande tu bajo vientre que empuja tus manos hacia el techo. Y al exhalar, se relaja tu viejo vientre y tus manos descienden. Idealmente, quédate aquí entre 2 y 5 minutos, familiarizándote con las sensaciones de inhalar expandiendo tu abdomen, exhalar y relajas. Observa que esta respiración poco a poco va calmando tu mente y te va preparando para la secuencia. Y después de tus 2 o 5 minutos, suelta tus brazos a tus costados y gira un poco tu cabeza lado a lado. Si tienes la tendencia de que tu cuello se cuelga hacia atrás, es conveniente colocar una pequeña almohadita o una cobijita para permitir que ligeramente la barbilla vaya hacia tu pecho. Y detenemos. Eleva tus rodillas levemente hacia tu abdomen, coloca tus manos delante de tu espinilla y acerca tus muslos hacia ti. Aquí lleva tu ombliguito a tu columna vertebral, no es de sumir, contrayendo de manera brusca tu abdomen, sino levemente ir succionando como si el ombligo viajara hacia la columna vertebral. Y desciendes de nuevo tus plantas de los pies derechos. Ahora vamos a imaginar que tu pelvis, toda esta vasija en la zona central de tu cuerpo, es un reloj bien redondo de pared. Hacia tu ombligo son las 12, hacia tu pubis son las 6. Y de tu lado izquierdo son las 3. Y de tu lado derecho son las 9. Vamos a comenzar a bascular tu pelvis, inhalando de las 12 a las 6.
exhalando de las 6 a las 12. Nota cómo el movimiento toma el ritmo de tu respiración profunda. Trata de inhalar y exhalar solo por la nariz. Tratamos de que el movimiento sea orgánico. Busca que no sea rápido, sino que tenga una secuencia rítmica con tu respiración. Y detienes al centro. Y ahora comenzamos a bascular tu pelvis de las 3 a las 9, de las 9 a las 3, tratando de que tus rodillas apunten hacia el techo. No involucres tus rodillas en el movimiento, manténlas apuntando hacia el techo. Ve observando cómo esta basculación pélvica va quitando congestión a tu espalda baja. Y detenemos al centro. Y ahora vamos a hacer tu reloj pélvico completo. Comienza a pasar todas las manecillas de las 12 a las 3, de las 3 a las 6, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12. Piensa en tu reloj bien redondo de pared y que no haya picos. Ve despacio. Y después cambiamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de las 12 a las 9, de las 9 a las 6, de las 6 a las 3 y de las 3 a las 12. Y detenemos al centro. Juntamos planta contra planta. Volvemos a colocar tus manos sobre tu abdomen y brevemente haz de nuevo tu respiración diafragmática. Inhalando, expandiendo. Exhala, relajas. Unas cuantas veces. Y vuelve a colocar tus rodillas apuntando al techo, tus plantas de los pies al ancho de tus caderas. Brevemente, recuerda tu basculación pélvica de las 12 a las 6 y de las 6 a las 12. Unas cuantas veces, puedes quedarte un minuto, dos minutos aquí. Estamos volviendo a balancear un músculo profundo llamado psoas. Y una vez más, de las 3 a las 9, de las 9 a las 3, y eventualmente vuelves a hacer tu reloj pélvico completo. En el sentido de las manecillas del reloj, tómate tu tiempo para que eventualmente sea en contra de las manecillas del reloj. Y detenemos. Junta tus pies, junta tus rodillas y comenzamos a dejar caer tus rodillas, lado derecho, lado izquierdo. Si le cae bien a tu cuello, puedes girar tu cabeza en el sentido contrario al que van tus piernas. Pero si lo sientes más cómodo que vaya en el mismo sentido, hazlo. Y nos quedamos un momento a tu lado derecho. Inhala con tu exhalación, suelta tensión en pelvis y espalda baja. Y regresas al centro y dejamos caer también al lado izquierdo. Y regresamos al centro. De nuevo pies al ancho de tus caderas.
Y comenzamos a llevar rodilla derecha a tu axila derecha. Y acércalo un poquito más. Y descendemos. Y rodilla izquierda, tu axila izquierda. Y desciendes. Comienza a alternar el movimiento, una pierna y después la otra. Trata de acercar tu rodilla a tu axila al mismo tiempo que llevas tu ombligo a tu columna vertebral. Y siente que al hacerlo se estira un poco más tu espalda baja. Y detenemos. Eleva tus rodillas a tu abdomen y comienza a hacer círculos desde la articulación de tu cadera. Amplios tus círculos. Lubricando un poco tu articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Y cambia el sentido de tus círculos. Y detenemos al centro. Quédate con tu rodilla derecha hacia tu abdomen. Estira tu pierna izquierda. Activa tus pies en flex y acerca un poquito más tu rodilla hacia tu abdomen. Descendemos planta de tu pie. Y ahora arrastramos el talón de la pierna contraria. Lleva de nuevo tu rodilla a tu abdomen. Acércalo un poco más. Estírame la pierna original. Y ve cambiando. Desciendo primero pie. Arrastro talón contrario. Elevo rodilla. Estiro la pierna. Y desciendo. Mantén tus piernas siempre al ancho de tus caderas. Bien. Y detengo. Junto rodillas y junto pie. Y esta vez voy a cruzar una pierna sobre la otra. Y nuevamente balanceo lado a lado. Observa cómo se siente tu espalda baja y tu cintura. Si hay un exceso de tensión, no vayas a un giro profundo. Si el giro implica que eleves tu hombro y tu omóplato, tampoco hagas el giro tan profundo. Y nos quedamos hacia un lado. Deja caer un poco más tus rodillas hacia ese lado. Y regresamos al centro. Y ahora, unos instantes hacia tu lado contrario. Y regresas al centro. Eleva tus piernas a tu abdomen. Vuelve a activar tus pies. Toma por detrás de tus muslos. Y aquí puede haber tentación del cuello para colgarse. Lleva barbilla a tu pecho al mismo tiempo que acercas más tus piernas hacia ti. Y siente ahí el estiramiento de un músculo rotador externo. Lo vas a sentir en la parte externa de tu glúteo. Es el piramidal. Y desciendes. Y descruza tus piernas. Cambiamos. Va ahora pierna izquierda sobre tu pierna derecha y volvemos de nuevo a dejar caer tus piernas lado a lado. Ve observando cómo va cambiando sensaciones en tu espalda baja, en tu pelvis, cada vez que repites alguno de estos ejercicios. Esta vez nos quedamos a tu lado izquierdo. Y aprovecha tu exhalación para soltar cualquier tensión, espalda baja, pelvis. Y regresa al centro. Y dejas caer ahora tus piernas en el sentido contrario. Y aprovecha tu exhalación para soltar tensión. Y regresas al centro. Un
de tu ombligo, vuelve a llevar tus piernas hacia tu abdomen, activa tus pies, barbilla el pecho, acercamos. Un buen estiramiento de tu músculo piramidal. Y soltamos, regresa, descruza tus piernas. Bien. Vas a elevar ahora tu rodilla derecha hacia tu abdomen. Puedes colocar tus manos entrelazando tu muslo o toma un cinturón. Puede ser un cinturón de una bata de baño, lo que tengas a la mano. Y ahora al inhalar, estírame tu pierna. Si no puedes estirar 90 grados, puedes estirar tal vez a unos 80, 75, 60, 45, pero trata que tu pierna se estire. Y flexiona tu rodilla. Flexiona la pierna. Inhala, estira. 90 grados. Exhala, flexionas. Trata de flexionar a tu abdomen. Inhala, estiras. Exhala, flexionas y hazlo entre 4 y 5 veces, observando cómo responden los músculos posteriores a tu muslo, los isquiotibiales, y quédate un momento ahí empujando tu talón hacia el techo. Alarga tus deditos hacia tu cara. Bien. Y flexiona de nuevo tu rodilla, tu axila, y ahí vas a cruzar tobillo derecho sobre tu muslo izquierdo. Y nuevamente, eleva tus rodillas a tu abdomen, toma detrás de tu muslo y acerca tus piernas hacia ti. Hay varios músculos involucrados en cualquier tensión o dolor de espalda baja. Descendemos planta del pie. Descruzas, vuelves a llevar tu rodilla a tu axila y desciendes. Varios de esos músculos no necesariamente están localizados en la cintura o en la zona lumbar. Por ejemplo, los músculos que estamos estirando, los posteriores a tu muslo, los isquiotibiales, están íntimamente relacionados con qué tanto jalan la zona lumbar. De la misma manera, los rotadores externos de tu cadera, como el piramidal, también están involucrados posiblemente incluso en el dolor del nervio ciático. Importante que estos músculos se estiren, muy relacionados con cualquier situación de incomodidad, dolor o tensión en la espalda baja. Y regresamos. Descruzamos tu pierna. Una vez más, rodillas a tu abdomen. Y vuelve a hacer círculos desde la articulación de tu cadera. Cambiamos. Y ahora, aleja tus rodillas hasta que estén arriba de tus crestas ilíacas, y como si fueras un pequeño barco, balanceate lado a lado. Plantas de tus pies en el piso. Antes de entrar a Shavasana o postura de relajación, vuelve a juntar tus plantas de los pies, suelta tus rodillas hacia afuera, y brevemente vuelve a hacer tu respiración diafragmática. Nota qué cambió de la primera vez que la realizaste. Y cuando estés listo, lista, estira una pierna, estira la otra. Y entra Shavasana. Cierra tus ojos, permítete observar tu cuerpo
siente los músculos trabajados.